Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de una pequeña serie que vamos a empezar. Hoy vamos en busca de algo. Y lo que estáis viendo en el título no es ningún tipo de clickbait. Sé que lo digo porque veríais muchos vídeos del imán en los cuales de repente sacan bicis del agua y son más de una persona. Entonces, esto podría parecer una demasiada coincidencia, por así decirlo. Pero os juro, por lo que queráis, que lo que vamos a intentar hacer hoy, que no sé si vamos a ser capaces, es 100% real. Y los que me sigáis en el canal sabéis que nunca miento en este tipo de cosas. Podéis ver los anteriores vídeos del imán. Este sería o el tercer o cuarto vídeo que hacemos de pesca con imán. Y ya veis que en ninguno de ellos saqué gran cosa. De hecho, muchas personas me decíais que lo que os gustaba realmente era eso. O sea, que no sacaba nada increíblemente raro, por así decirlo. Y cuidado, que con esto no estoy queriendo decir que esos vídeos sean peores porque, entre comillas, se engañan a su público. Quizás es otro tipo de entretenimiento. Y como lo que os estaba comentando, en este tipo de series venimos hoy a hacer algo que es complicado. Es complicado y por eso esta pedazo de introducción que metí al principio. Venimos a buscar una bici. Y es lo que estaréis viendo en el título. Nos dieron un chivatazo, bueno, nos dejaron en un comentario en el primer vídeo que subimos que había una bici aquí en Cangas, que es cerca de donde yo vivo, que estaba en el muelle y que estaba en el fondo del mar. Pero hay una altura bastante elevada y no se ve el fondo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar hasta las 4 de la mañana, que es cuando hoy está la marea baja, e intentar ver si conseguimos encontrar la bici y levantarla. Y hoy traemos dos imanes. Antes de seguir con este vídeo, quiero deciros que le deis un buen like porque creo que esto se lo va a merecer y las horas que vamos a echar aquí. No sé cómo le estaré llamando, algo así parecido, no sé, la búsqueda de la bici perdida, la búsqueda de la bici bajo el mar, no sé, algo así le llamaremos. Pero creo que puede ser algo muy muy interesante y con un objetivo claro. Los anteriores vídeos íbamos en plan al show, pues vamos aquí, tiramos y a ver si sale algo. Hoy llevamos un objetivo y a ver si podemos encontrarlo. Obviamente primero vamos a buscar un poquito en la zona y tal, para también hacer unas tiradas y practicar un poco. Y lo que os estaba diciendo, hoy venimos con nuestro compañero Soda, como siempre, grabándonos detrás de cámara. Hola, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Choca ahí. Hoy quería deciros lo siguiente. Se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos y acabamos de comprarnos un imán mucho más potente, de doble cara y que levanta un peso 4 veces superior al que teníamos anteriormente. Y os lo voy a enseñar. El anterior imán que teníamos era esto. Mirad el tamaño de esto, ¿vale? Esto es el imán que teníamos. Y ahora, comparadlo con el nuevo imán. Lo voy a sacar así, ¿eh? Esto es una barbarie, tú. Mira, ¿eh? Los despegas, ¿eh? Esto es la diferencia, ¿ves? Un imán y otro, ¿eh? Imán de doble cara. El que teníamos anteriormente son unos 4 centímetros y medio y levanta una fuerza superior, si coge toda su base del imán, de unos 130, 140 kilos. Vale, pues esto es un imán de doble cara, como veis, imantado tanto por un lado como por el otro. Pesa, esto debe pesar, yo creo que pesa un kilo. Y atención, porque levanta una carga superior a los 400 kilos. Para hacer este vídeo lo estamos haciendo de noche, por lo que os estaba comentando ahora, porque tenemos que esperar a las 4 de la mañana, que es cuando baja la marea, e intentar con marea baja ir a por esa bici y a ver si es verdad que no nos trolearon y está ahí. Venimos además equipados con una linterna que estáis viendo detrás para que siempre estemos perfectamente iluminados, con otro Loom Cube para ver absolutamente todo. Y traemos también la linterna de sitios abandonados. Y por último, para acercarnos más, tenemos la linterna que utilizamos en el coche para ir por dentro y tal. Y todo este equipo Para hacer un vídeo de buscando una bici en el fondo del mar. Mira tú. Vamos a inspeccionar un poquito esta primera zona, que es una rampa, porque la zona donde está la bici es más allá, pero ahora mismo hay gente pescando. Y ahora no podríamos tampoco, ¿no? Pero vamos a esperar un poquito para ir más tarde y vamos a inspeccionar con las linternas a ver si se ve algo por aquí. Listo, este nudo ya no sale. No baja solo esto, ¿eh? A diferencia con el otro que había que ir bajando, ¿lo sabes? Vale, ahí toco fondo. Hay piedra, hay, eso lo toco piedras y tal, de la pared que llega hasta abajo. Asomarnos un poco por el fondo. En plan, había como, no es liso el fondo, hay piedras. Porque no me deja avanzar hacia un lado, ¿sabes? ¿Qué te digo? Bueno. Cuidado. No hay problema. ¿Eh?
¡Venga! ¿Qué traes? ¡Venga! Traes un premio ya. No sabía que traía algo, te lo juro, tío. What the fuck is this? Es como... ahora se ve perfectamente que es hierro, sí. Es que está entre mucha suciedad. Y esto iba amarrado a una piedra, tío. Iba amarrado a una piedra, ¿sabes? Pues no me esperaba, o sea, no me esperaba, os lo juro que no me esperaba encontrar ya algo así de buenas a primeras, ¿eh? Porque llevamos aquí nada. Es la segunda lanzada. Sí. La segunda lanzada, tío. Ahora estamos como horas para encontrar cualquier cosa. Voy a poner los guantes igualmente porque... sí, no estaba contando con que es agua dulce y tal, pero ahora cuando estaba limpiando el clavo ese... el clavo no, el gancho. Agua salada. Agua salada. Pues eso, en plan, cuando estaba limpiando eso me di cuenta de que... no solo es el riesgo de poder llevarte algo nocivo a las manos y tal, sino más bien el hecho de poder cortarte y tal. Y estaba ahí con eso y me pinché y dije, debería haber tenido guantes, realmente. Ahí engancha algo. Y es en la misma zona donde paró antes, no sé si traeremos otro trocito de esas cosas. Esta vez nada. ¡Mira! ¡Jimmy! Te mandé un poquito en la pierna, ¿no? ¡Ah! Ahí hay algo. Eso es algo. Pero no lo trae. Pesa mucho. Ni se mueve. De hecho, ¿tú qué pasa? Ahí hay algo. ¿Se te tensó? Mira. ¿Qué va? Pero no lo trae. Pesa mucho. ¡Uf! ¿Hay premio? Lo despega. ¡Ah! Sí. Sí, trae premio. ¡No! Sí. ¡No, tío! Mira, esto ya encontramos antes una de esas. Parecido, sí, de hecho. No sé qué son, tío. A ver si le damos un golpe, a ver si es algo que rompe. ¡Oh! Ah, amigo, vale. ¿Rompió? Sí. Es una vara de hierro. ¿Y cómo te quedaron los guantes? Sí, bonitos. La mayoría no podemos traerlos, ¿eh? Había que meterse ahí abajo con un traje de buzo y traer todo eso que hay ahí. Eso era. Educadamente te daría un consejo. La siguiente que hay que cantar. Que probablemente todavía no sabes. El demonio sabe mucho más por viejo. No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaque. Intento 27. Listo. Listo. Aquí hay bastante basura y es muy poco hondo, así que vamos a ver si arrastramos algo. Sobre todo es una zona donde viene la gente, porque es el muelle de pasaje. Mucha gente, muchas monedas, posiblemente estar aquí apoyados fumando el pitillo y tal, y de esperar a los buses, sobre todo, que está también aquí la estación. Entonces es muy posible que haya cositas por aquí, y eso, al ser poco hondo, puede que arrastremos algo, así que vamos a ver. Y eso era la linterna. Eso era la linterna. Me cago en Bray. ¿Sí o no, wannabe, winnowo? La linterna estaba en una mala zona. ¿Y quién no se dio cuenta de que estaba ahí? Papá no se dio cuenta. Nos lo estamos jugando muchísimo. Sí. También te digo, ¿eh? ¿No estabas grabando? ¿Yo lo estás grabando? Sí, claro, vale. ahora sí. Ahí traigo algo, gente, segurísimo, ¿eh? ¡Eh! ¡Es enorme, tú! ¿Qué va? ¡Mira! ¡Mima! ¡Vamos! ¡Mira! ¿Sí o no? Guapo, ¿eh? Mira. No está mal. Pero ese, cuidado, que pierde agua. ¡Mima! Bien. Empieza a dar sus frutos el imán este. Si fuera el otro no lo enganchaba, ¿eh? No, y este lo enganchó justo del lado, ¿sabes? Hizo plop, plop. Vale, estuvimos dándole un poquito más. Y fijaos, pillamos esto. Que yo creo que es... lo voy a reventar ahora contra el suelo y veo. Pero lo que sí que sé que tengo es en este lado, fijaos. Debe ser una moneda de 5 céntimos.
Fijaos cómo está ya el estado. Mira, se deshace. ¿La moneda? Se deshace la moneda. Tú dime cuánto tiempo lleva eso ahí en el agua. Son ¿ves? 5 céntimos. Sí, sí. Otra moneda, ¿no? No, son 5 céntimos. ¿Ves el redondo que hace? Era otra moneda, pero deben llevar ahí. Deben llevar ahí una de tiempo, tío. Ahí. Eso es algo. Yo creo que traigo algo, A ver. O no, O igual me engañé. No, me engañé. Algo me lo pega. Pero no me lo sube. Soya. Ven acá. Traemos algo. ¿Tienes premio? Sí, agárrame. O sea, enfócame con el flash que no tengo. ¿Dónde está? Aquí, justo aquí abajo. Vale. Ah, mira. Es otro palo como el que pillamos antes, creo, O parecido. No, es más grande, Es enorme, es enorme. Vale, sí que es enorme. No sé si lo levantarás, Lo tengo. Lo tenemos, hermano. Mira, mira por dónde lo enganchamos por el lado. Mira. ¡No! ¡Me cago! No me lo puedo creer. Lo tenía en la mano, Lo tenías en el imán. ¿Qué en la mano? En el imán. Y ahora lo subimos con delicadeza, no como antes. Es que aparte me hice el pardillo, en plan, como para salir bien delante de cámara, ¿sabes? Con el palo justo al lado, tío. Ahora sí. Es que es larguísimo. ¡No, es otro! Es el mismo. Mira esto. ¡Ni oso! Mira esto colgado. ¿Qué te parece? Esto es enorme, tío. Mira la distancia que tiene. Y mira la del tiempo que debe llevar metido en el agua. Flipa, Pues tiene que haber más, tío. Serían las antiguas vallas. ¿Ya no están? Ya no están. Vale, pues vamos ahora para allí. ¿Serían las antiguas vallas que había aquí? Puede ser, la verdad es que en plan, seguramente... Son verdes. Sí. Oh, espera, mira. Sí, sí. Estas, mira, las arrancaron de aquí. Hace tiempo ya, Pero están arrancadas. Y las tiraron ahí, qué chalaos, tío. Son esas, sí, justo. Flipa lo que acabamos de encontrar, tío. Déjaselas aquí, puestas. Sí, te las ponemos ahí en plan... La medimos a ver si da. Seguro que desaparecieron hace años, tío. Ahí la tienes, la distancia. Ay, no sé lo que es, pero me está reventando la espalda. No sé qué es, amigo. Sí, sí que traemos algo. ¡Otra! Madre de Dios, no me lo puedo creer. ¡Otra barra de ahí! ¿Qué pasaba? ¿Tenías algo ahí, tío? No sé qué es eso, chora, la agua fue. Si yo de mar no sé, tío, no sé qué son las cosas que cogemos. Otro trocito de barra de las vallas de atrás. Algún cafre que la rompió. Llegó la hora, hermano. Ahora sí. Ahora tenemos la zona. Pasaron ya horas, llevamos horas mandándole por ahí, tirando el imán. Bajó ya el nivel del mar desde que llegamos. ¿Cuánto bajaría? Un metro y medio bien, ¿no? Esta es la zona donde supuestamente está la bici. Se empieza a ver un poquito el fondo. Se empieza a ver un poquito el fondo. La linterna, como veis, ya la montamos de nuevo y funciona. O sea que, menos mal. Y a ver si vemos dónde está. Supuestamente está aquí. Supuestamente. Pues sabes lo que toca, ¿no? Probar suerte. Y a ver qué pasa. Al azar. Primer intento, voy a tirar a ojo más o menos por donde decían que estaba. Tiro un poquito más lejos. Nada, la primera no viene, amigos. Lo bueno es que hasta el pesar tanto, ¿sabes? Va fácil. Gente, llevamos literalmente horas lanzando. Son casi las 4 ya. Y no hay rastro de la bici, Lo que vamos a hacer es venir de día. Vamos a venir de día en un próximo vídeo. Vamos a intentar encontrar la bici. Y a ver qué más podemos ver por aquí con la marea baja y de día. Así que nada, vamos a esperar un ratito y a ver si se descubre la bici. La bici del Lago Ness parece esto, tío. Sí. Esperando a que se descubra, ¿sabes? Y chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Creo que es uno de los más interesantes que subimos hasta el momento del imán. Si no el que más de los que más. Yo creo que encontramos cosas increíbles. Está acabando la batería y no tenemos tiempo para más. Puntuadlo con un like si queréis más vídeos así. Esto obviamente nadie dijo que fuera a ser fácil. Así que no nos vamos a rendir tan pronto. Y vamos a venir el siguiente día, como os digo, de día, con luz y con la marea baja,
a ver si encontramos esa bici. Así que no os perdáis el siguiente vídeo del imán. Los siguientes vídeos también que subiremos de sitios abandonados y de otras series. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos del canal.